Buenas tardes, tengan todos. Hoy, martes 16 de junio, llegamos a nuestro webinar número 20 ya. Qué rápido se nos ha pasado todo este tema de la contingencia sanitaria. Seguimos encerrados, pero con todo el ánimo de seguir ofreciendo el mejor contenido. Y antes que cualquier cosa, saludo como siempre a mis compañeros, Adrián Monterrubio, Juan Alaniz. Señores, ¿cómo están? Buena tarde. Hola, Alex, buenas tardes. Ya listos aquí para empezar. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Alex, Adrián y todos. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hay muchas cosas que platicar. Tenemos una invitada excelente. Entonces creo que vamos a disfrutar mucho este espacio, esta plática. Buenas tardes para todos. Y sí, como bien lo comentas, tenemos invitadas al día de hoy. La verdad es que me da mucho gusto saludarla y más que está haciendo el esfuerzo porque uno, está acabando el día. Dos, ya es invierno donde vive porque está desde la hermana República de Argentina. Es la CEO y presidenta de Pfizer para México. La acaban de nombrar apenas en abril, lo cual la queremos felicitar. Y aparte con un resultado impresionante, entiendo, fue la número uno para este año en cuanto a la lista de las superempresas. Entonces, aplausos a todo lo que da. Les cuento un poquito, lleva 12 años ya trabajando en Pfizer, ¿no? Previo a su nombramiento fue directora senior de finanzas para Pfizer Latinoamérica. Y en el 2019 fue designada presidenta y directora general interina para el clúster de Centroamérica y el Caribe. Fungió como líder de finanzas para mercados emergentes de Pfizer, apoyando a Latinoamérica, África, Medio Oriente, Asia y China, o sea, prácticamente todo el mundo. Fue directora de finanzas también en su momento para Argentina, Uruguay y Paraguay, logrando una contribución al implementar un acuerdo de transferencia de tecnología de 5 años con un socio local. Y antes estuvo en KPMG, estuvo en AES en Argentina, es contadora pública certificada y me da mucho gusto saludar a Connie Lozada. Bienvenida a nuestro webinar número 20. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias por la apertura y la descripción de mi experiencia. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, vamos a empezar hablando de un tema divertido. Tú eres la primera mujer que ocupa el cargo de directora general en México. Siendo la diversidad un factor tan relevante hoy, ¿cómo ha sido tu carrera en ese sentido? ¿Qué cambios ha habido en la industria para que hoy estés exactamente donde estás hoy, dirigiendo la planta de Pfizer el día de hoy? Cuéntanos un poco. Gracias, Alex, por tu pregunta. Bueno, un orgullo ser la primera presidenta mujer de Pfizer en México. Como decía, llevo 12 años trabajando en Pfizer. Es una compañía donde el valor de la equidad está presente en nuestra cultura y la diversidad y la inclusión es parte fundamental de los valores corporativos. Yo personalmente puedo hablar de mi experiencia en esta compañía. Desde el día que ingresé, en estos 12 años, he tenido muchas oportunidades de desarrollo en mi carrera y Pfizer siempre me ha apoyado para tener este balance entre la vida personal y la profesional. Para darte un ejemplo, bueno, puntualmente, como decías, estamos mudándonos con mi familia a México y bueno, Pfizer también facilitó mucho porque este es un gran cambio para mi familia y realmente se ha ocupado de que este sea un cambio no solamente fácil para mí, pero también que sea una experiencia positiva para mi familia. Pfizer, como te decía, viene trabajando en la diversidad e inclusión desde hace muchos años y te doy un dato en México puntualmente, el 50% de las posiciones directivas y gerenciales actualmente son colegas mujeres en Pfizer México. La tarea en este sentido no se limita a la diversidad de género. Por ejemplo, este año nuevamente recibimos el distintivo de mejores centros laborales para la inclusión LGBT de parte del organismo internacional Human Rights Campaign. Este reconocimiento solo lo poseen las empresas que cuentan con políticas de no discriminación, que han impulsado consejos de diversidad e inclusión y promueven actividades públicas para apoyar la inclusión de esta comunidad. Yo personalmente pienso que solo con equipos diversos, con diversidad de personas y de ideas, podemos mantener la innovación y el crecimiento sostenible para alcanzar el éxito. No, pues enhorabuena, la verdad, una serie de logros que no cualquiera las puede cantar y sobre todo se dice fácil, ¿no? Pero todo el trabajo que conlleva esto en términos de cultura detrás, ¿no? Para hacer la empresa donde están ahorita. Antes de darle la palabra a Juan, quisiera pedirle a la gente, quien tenga preguntas, adelante, ya saben, nuestro chat es abierto. Se trata aquí de que tengamos interacción y que abramos la conversación, ¿no? Como se llama realmente nuestro webinar, ¿no? Líderes, hagamos comunidad y hacer comunidad significa que todos estemos conectados. Así que bienvenidos, Juan. Connie, creo que la primera pregunta
estás tomando una posición con una enorme responsabilidad en una industria que además ahorita está en el ojo del huracán, en medio de una pandemia. Ahorita nos decía Connie fuera del aire que está desde abril en la posición remota, aunque ya conocía a la gente acá de México. La primera pregunta es, ¿cómo como líder te mantienes centrada y estás tomando decisiones en toda esta turbulencia y con todas estas cosas? Es realmente de llamar la atención el contexto en el que estás tomando la posición. ¿Cómo te mantienes centrada? ¿Cómo estás tomando tus decisiones conforme tomas la posición? Interesante pregunta, Juan, que como decías, tomé la posición literalmente en el medio de la pandemia. Está claro que el mundo en general va a estar marcado por un antes y después del coronavirus, y mientras transitamos una era post-COVID, probablemente vamos a ser testigos de un cambio en el entorno social y en la forma de llevar adelante nuestros negocios, lo que nos exige ser más creativos en la manera en la que hacemos las cosas de hoy en adelante. Puntualmente, las crisis, digamos, un buen líder es importante siempre, ¿no? Pero aún más importante en los momentos de crisis, y la crisis nos da la oportunidad de mejorar nuestra forma de liderar. Sin duda, en estos momentos la incertidumbre es mucha y asusta, pero tener una posición de liderazgo implica poder liderar con ello, como parte del paquete. Creo que la palabra del momento es la resiliencia, ¿no? La capacidad de asumir con flexibilidad estas situaciones límites, sobreponernos a las mismas y poder salir fortalecidos. Como comentaba Alex al principio, llevo 12 años trabajando en Pfizer con experiencia en mercados, región y global, en mercados que son distintivos por sus entornos cambiantes y desafiantes, con lo cual en mi experiencia he aprendido a ejercer la resiliencia en forma habitual y me ha enseñado también la importancia de pensar en forma innovadora y adaptarme al cambio. Sin duda, hay que reconocer que el éxito no depende de una sola persona, y en Pfizer México tenemos un equipo talentoso que tiene las habilidades para transitar esta coyuntura y un espíritu innovador que busca lograr el propósito de mejorar la vida de los pacientes mexicanos. Como líder, sabemos que el equipo es nuestro espejo, ¿no? Y por eso la estrategia en Pfizer México es mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante, que es la salud de los pacientes. Súper interesante. Entonces, resiliencia, flexibilidad, innovación. Es un reto bien interesante el que te tocó, Connie. Muchas felicidades. A mí me gustaría preguntarte un poco, en medio de toda esta vorágine y toda esta crisis, tú a punto de mudarte de tu país a México con todo y tu familia, ¿qué es lo que más te motiva, te mantiene motivada en estos momentos hacia adelante? Bueno, sin duda, lo que me motiva todos los días personalmente es en Pfizer la posibilidad de contribuir a mejorar y salvar vidas. Trabajar en esta industria y en una compañía como Pfizer, sin dudas, hace la diferencia. Todos los días tenemos oportunidad de conocer historias de pacientes que nos dan esa motivación. Te puedo citar como ejemplo de mujeres que padecen cáncer y que gracias a la ayuda de los tratamientos que nosotros les damos, tienen la capacidad de tener una vida con mejor calidad y poder ver crecer a sus hijos, niños de lugares vulnerables que tienen la capacidad de poder estar inmunizados gracias a nuestra vacuna y tener una vida plena, o personas con enfermedades raras que como puede ser la hemofilia, que sin el tratamiento no podrían tener una vida normal, ¿no? Yo puntualmente en mi familia tengo a alguien muy cercano que tiene artritis reumatoidea, y ver el antes y el después desde que empezó a recibir el tratamiento adecuado, como su calidad de vida y cómo puede educar a sus dos hijas y hacer cosas normales como por ejemplo bailar, realmente le ha cambiado la forma en la que ve la vida. Así que son exactamente estas historias la que a mí y a cada uno de nuestros colegas en Pfizer nos mueven a seguir trabajando todos los días. Creemos firmemente que hoy más que nunca no podemos bajar la guardia con el propósito que tenemos en Pfizer de generar innovaciones que cambien la vida de los pacientes. Por esto que desde el año pasado transformamos la forma de trabajar en Pfizer, atendiendo las necesidades de las personas desde diferentes frentes, y nuestra aspiración es traer 13 nuevos medicamentos innovadores a México para el 2022, en el área de oncología, inflamación y medicina interna. Y bueno, puntualmente este año estamos muy felices de que ya trajimos 3 nuevos medicamentos, y uno de ellos precisamente es el primer biocomparable oncológico en Pfizer México para tratar
tratar el cáncer de mama temprano y avanzado y también el cáncer gástrico avanzado, lo que va a representar importantes ahorros para la economía, tanto de las familias como del sector público. Y bueno, nuestro objetivo es beneficiar cada año a más de 5 millones de mexicanos con nuestros medicamentos. Eso sin duda también es una gran motivación para mí. Hoy en día en Pfizer tiene más relevancia para nosotros uno de nuestros pilares estratégicos, que es esto de ser la mejor fuente de ciencia en el mundo, duplicar la tasa de éxito en innovación, es decir, en investigación y desarrollo, duplicar esa tasa de éxito y poder traer estas medicinas innovadoras más rápido, que mejoren la salud y la calidad de vida, y también traer tratamientos para enfermedades que no tienen cura o tratamiento disponible, como es el caso precisamente de esta pandemia del COVID-19. Una gran motivación, una gran responsabilidad. Ahora, muy bien, muchas gracias. Fíjate, Connie, platicábamos, bueno, ahorita que te escuchaba, del tema de qué te motiva y demás, ¿cómo hay industrias de pronto que tienen la capacidad de cambiarle la vida a personas, ¿no? Y eso es algo que creo que vale muchísimo. Entonces, pues por eso, la verdad, enhorabuena. Y de aquí me deriva la siguiente pregunta. En torno a lo que estamos viviendo ahorita, ¿cómo lo está viviendo Pfizer? Y un poco entender cómo está el papel ante la pandemia de una farmacéutica del tamaño de la de ustedes, ante una situación como esta, tanto en México como en todo el mundo. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, gracias, Alex. Bueno, obviamente nadie estaba preparado para afrontar los desafíos que ha implicado esta pandemia, ¿no? Sin embargo, en Pfizer creemos que esta es una oportunidad para nosotros, una crisis de estas características, para ayudar. Como saben, bueno, somos una empresa que está impulsada por la ciencia y la innovación, y desde el inicio de la pandemia sabíamos que podíamos contribuir como nunca antes con toda la experiencia que tenemos, el conocimiento y las herramientas para buscar soluciones para mitigar la situación en tiempo récord. Desde el inicio de la pandemia nos centramos particularmente como prioridad número uno en proteger la salud y el bienestar de nuestros colegas y sus familias. Les comentaba antes de salir al aire, que desde el 18 de marzo todos los colegas de oficina están trabajando desde sus casas, pero esta prioridad no es solo ocuparnos de su bienestar físico, sino también mental. De hecho, tenemos plataformas en Pfizer disponibles para nuestros colaboradores, donde pueden hacer ejercicio físico, clases de cocina, meditación, mindfulness. Hemos tenido también webinars para apoyarlos con trastornos del sueño. Bueno, digamos, todo un set de herramientas para poder ocuparnos del bienestar tanto de nuestros colegas como de sus familias. Otras de las prioridades en las que se centró Pfizer por gran responsabilidad que tenemos es asegurar que el suministro de nuestros medicamentos no sea impactado y que todos los pacientes puedan tener sus tratamientos. Imagínense aún más pacientes como, por ejemplo, enfermedades preestablecidas como el cáncer o la hipertensión arterial, que son quienes más tienen factores de riesgo frente al COVID-19. También apoyar a los gobiernos y a los sistemas de salud, contribuir con nuestra ciencia al desarrollo de una vacuna, diagnósticos y tratamientos frente al COVID, y por supuesto respaldar a México en el plan de regreso hacia la nueva normalidad. Impresionante, ¿no? Tanto cambio en tan poco tiempo. Hablamos ahorita, vamos en el webinar 20, o sea que realmente llevamos 100 días en México, ¿no? Más o menos, a partir de que empezó toda esta triste historia. Y fíjate, nos empiezan a llegar preguntas de la gente. Platones, mucho éxito, Connie. Guillermo Macías, felicidades por la nueva responsabilidad. ¿Qué cambios debemos esperar que habrá en Pfizer bajo su dirección? Es buena pregunta. Y pregunta obligada, ¿Pfizer trabaja ya en la vacuna o en un tratamiento contra el COVID? Y la respuesta es sí. Así es. Bueno, ya desde Pfizer está trabajando en un acuerdo, en una colaboración con BioNTech, que es una compañía alemana, en cuatro vacunas candidatas para el COVID. Estas vacunas están basadas en una proteína que se llama ARN mensajero, que es una tecnología innovadora que lo que permite es escalar rápidamente la producción, pero también hacer más rápido el proceso de desarrollo de la vacuna. Ya en abril de este año comenzamos en Alemania los estudios fase 1 y 2 en personas sanas, y luego en mayo lo extendimos a Estados Unidos hasta 360 sujetos. Se hacen en 12 grupos etarios, ¿no? De 18 a 55 y de 65 a 85.
Esta vacuna, como les decía, es una vacuna, son cuatro vacunas candidatas, que la forma en la que Pfizer está trabajando se llama en tiempo real con las entidades regulatorias para también acelerar el proceso, a diferencia del proceso tradicional que es primero desarrollo los estudios clínicos y después voy compartiendo la información con la entidad regulatoria. Si todo sale de acuerdo a lo esperado, en octubre de este año podríamos tener buenas noticias para ya compartir con la entidad regulatoria. Y en paralelo, Pfizer lo que está haciendo es trabajando para, invirtiendo a riesgo en su capacidad de manufactura para poder tener listas dosis de esta vacuna, que son millones. Me imagino que esa es una pregunta que todos tenemos, al menos yo la recibo frecuentemente, todos mis amigos y familiares, ¿cuándo hay vacunas y cuántas va a haber? Millones de vacunas son las que estamos esperando para tener para este año y cientos de millones para principios del año que viene, si todo sale de acuerdo a lo esperado. Porque además se espera que haya un rebote, ¿no, Connie? O una, conforme llega el invierno al hemisferio norte, que pudiera haber un rebrote. Y la otra pregunta es si tratamientos, ¿está trabajando también en tratamientos para la enfermedad? Justo, mira, Juan estaba a punto, estaba tomando la respiración para contarles acerca de una molécula. Bueno, Pfizer también identificó un compuesto antiviral activo en el laboratorio que podría ser un candidato frente al COVID-19, un antiviral, un tratamiento, y está planificando comenzar con el primer estudio en personas en los próximos 2 meses, por lo cual esperamos tener un candidato antiviral en la fase clínica antes de fin de año. Así que también novedades en ese frente. Es que el rol de ustedes también pues tiene un impacto tremendo en la sociedad en este momento, ¿no? Están realmente en el ojo del huracán. Así es, una creo que bueno, como les decía y me preguntaban al principio, ¿no? ¿Qué me motiva? ¿Cómo no sentirse motivado con estas posibilidades, ¿no? De ayudar a la humanidad de esta manera. Oye, y hablando un poco justamente de ese liderazgo, el liderazgo de la empresa, en este caso el rol que está jugando la organización, pero también tú personalmente y tu organización, hemos hablado mucho en los webinars anteriores de cómo está cambiando el liderazgo, ¿no? De los atributos de liderazgo que buscan los directivos, que buscan los CEOs en toda su gente. Y creo que una transformación de ese liderazgo, de las principales características, ya venía sucediendo a través de los años, pero probablemente con esta crisis se están acelerando, ¿no? Entonces, una pregunta que hacemos muy frecuentemente, que creo que es muy interesante, es ¿cómo ves que está cambiando los rasgos de liderazgo? ¿Qué es lo que buscas en tus líderes hoy? Si vas a buscar a líder de alguna función, ¿qué buscas diferente? ¿Qué rasgos están cambiando de ese perfil después ahora de la crisis respecto a lo que a lo mejor pensabas hace, no sé, un par de años? Es una pregunta frecuente, ¿no? Y es algo que los líderes todo el tiempo nos estamos preguntando y autoevaluándonos todo el tiempo, ¿no? Porque tenemos que tomar decisiones que quizás no habíamos considerado antes o tomar riesgos distintos, ¿no? Creo que como te mencionaba antes, la palabra resiliencia, creo que en términos de liderazgo, una de las palabras que resuena cada vez más es la empatía, ¿no? Tenemos que ser empáticos, sensibles y cercanos con los colaboradores y también con los stakeholders, que en nuestro caso en la industria farmacéutica son los profesionales de la salud y también los medios de comunicación que están en la línea de batalla frente al COVID. Siempre es importante, pero hoy más que nunca te diría ser congruente con nuestras acciones y por supuesto ser siempre un ejemplo de ética y transparencia en todo lo que hacemos. Particularmente trabajando para una empresa líder como Pfizer, no podemos olvidar que los ojos del mundo están puestos en nosotros, por lo tanto yo creo que también la autoconciencia ante estas situaciones especialmente críticas es una capacidad que tenemos que desarrollar y ejecutar con frecuencia. Te diría también tener claridad del propósito y la misión y los valores de la compañía, creo que es fundamental, cada acción que tiene que estar reflejando la visión estratégica de la compañía. Es importante que, al menos lo considero sumamente relevante, trabajar desde un propósito, una misión, esto que decíamos, que nos inspira, ¿no? De motivar a inspirar a nuestros equipos para la acción. Creo también que es importante estar sumamente enfocados, digamos, el enfoque y la disciplina son sumamente importantes, sobre todo para industrias como nosotros, que tenemos la gran responsabilidad de que nosotros dependen la vida de las personas. Algo que repito todo el tiempo a mi equipo,
equipo es esto de ver más allá de lo urgente, ¿no? Sobre todo en crisis como esta, la tendencia es atender la urgencia. Es importante ver más allá de lo urgente o lo que es inmediato y anticipar los próximos obstáculos que se puedan presentar y seguir enfocados en lo que es importante para lograr nuestros propósitos. Te diría también que es importantísimo en estos momentos superar las barreras de la comunicación, estar muy conectados con frecuencia y con rapidez con nuestros equipos. Y algo que yo, digamos, siempre pregono y en estos momentos creo que es todavía más importante, los pensamientos y las acciones positivas, ¿no? El optimismo son importantes en momentos de incertidumbres. Creo que dar esperanza y transmitir este optimismo conduce a manejar la ansiedad y a generar confianza en los equipos. Tremendamente importante mantener una actitud positiva, ¿no? Porque se nos viene encima la crisis económica, está la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de seguridad. Entonces, y eso muchas veces está en los hombros o la responsabilidad del líder en primer lugar, ¿no? El transmitir ese sí vamos a poder, sí vamos a salir adelante, etcétera, ¿no? Y está cambiando dramáticamente, creo yo, el perfil de lo que se busca en un líder. Muchas gracias, Connie. Pues muy, muy, muy interesante, la verdad. A mí se me ocurre un poco la parte de, siendo Pfizer, obviamente una empresa global que lleva viviendo esta pandemia, pues desde diciembre o puede ser que un poco más atrás, porque lo empieza a vivir en China y luego lo va viendo por cada uno de los países, etcétera. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste el plan de 5 puntos de Pfizer para enfrentar la pandemia y si este, al paso del tiempo, se ha ido complementando, se ha ido mejorando o cómo lo están manejando? Gracias, Adrián, por tu pregunta. Al principio de la pandemia, nuestro CEO global, como bien describís, digamos, nosotros empezamos a vivir la pandemia a través de lo que estaba ocurriendo en China, y al principio de la misma, nuestro CEO global, Albert Bourla, comunicó este plan de 5 puntos. Este plan de 5 puntos consiste en primero, el primer punto es comprometemos a compartir herramientas con la comunidad científica en una plataforma abierta para poder compartir la información en tiempo real, y así poder trabajar y desarrollar en forma conjunta terapias preventivas y curativas. Les decía en algún momento, creo que algo que es impresionante en estos momentos es la colaboración sin precedentes dentro de la industria farmacéutica. Estamos todos compitiendo contra el coronavirus. En este momento, esta alianza que te decía de compartir información, somos 14 compañías farmacéuticas que estamos conectadas en esa plataforma compartiendo información en línea. Otro de los puntos habla sobre el talento de Pfizer, que es el capital con más valor, y Pfizer ahí armó un grupo de expertos como virólogos, biólogos, epidemiólogos, para acelerar el descubrimiento y desarrollo de una terapia para este virus. Es precisamente este grupo el que actualmente está trabajando en la vacuna y en la molécula antiviral que les comentaba anteriormente. El tercer punto de estos 5 puntos es compartir nuestro conocimiento y la experiencia con laboratorios biotecnológicos más pequeños que quizás no tienen los recursos o la experiencia para trabajar en estos tratamientos, y si están trabajando en tratamientos que pueden llegar a ser una solución, apoyarlos en este proceso. También ofrecer nuestra capacidad de manufactura para que en el momento que haya una terapia o una vacuna, independientemente de que nosotros no seamos los primeros, poner a disposición nuestra capacidad de manufactura para poder escalar y tener disponibilidad lo antes posible de dosis o de tratamientos para las personas que las necesiten. Y por último, y no menos importante, pensando en estar mejor preparados para la próxima vez, el compromiso de trabajar con agencias de gobierno para crear equipos multidisciplinarios que puedan ofrecer una respuesta rápida en casos similares en futuras amenazas para la salud mundial. Esos son los 5 puntos que, como te decía, anunció Pfizer al principio de la pandemia, y que ya vemos ejemplos claros de cómo estamos trabajando en ese sentido. Y por supuesto también acciones de responsabilidad social, ¿no? A través de Pfizer Foundation, Pfizer hizo una donación de $40 millones a la Cruz Roja Internacional, dentro de la cual está también incluida la Cruz Roja Mexicana. También estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF, para contribuir con 15.000 alimentos saludables para profesionales de la salud en los hospitales. Y uno de los programas que Pfizer implementó a nivel global, que se llama Programa de Servicio México Médico Global COVID-19, que lo que permite, nosotros por supuesto tenemos muchos colaboradores que trabajan en Pfizer que son médicos, lo que permiten es que esas personas puedan dedicar su tiempo a apoyar y dar apoyo médico a las comunidades
comunidades en las que viven, continuando, por supuesto, recibiendo el salario de Pfizer y todos los beneficios. Y con mucho orgullo y emoción, tenemos un caso bien concreto en México. Actualmente, uno de nuestros directores médicos del área de antiinfecciosos está dirigiendo un hospital de campaña en la Ciudad de México. Las experiencias que relata, la verdad, que nos llena de emoción y de muchísimo orgullo. Estos son ejemplos de otras acciones que hemos realizado después de este plan de 5 puntos. Me encanta escuchar tanta congruencia detrás de esos 5 puntos y sobre todo esta parte de que ahora la pandemia, hemos hablado en muchos webinars, el tema de colaboración, que a raíz de las tecnologías que tenemos, me sorprende y me agrada mucho ver esta colaboración que se está dando entre laboratorios sin precedentes. Creo que sin duda eso es algo que debiera llegar para quedarse para el futuro, como bien mencionabas, que no nos agarre tan sorprendidos, ¿no? Y bueno, felicidades, muy bien, muchas gracias. Cuéntame un poco, tú que traes una visión mucho más global, me queda claro que muy, no quiero usar la palabra sesgada, pero no se me ocurre otra, hacia Latinoamérica, por tu trayectoria. Pero bueno, con esta visión global, ¿cómo ves o cómo visualizas que vaya a funcionar el regreso a la famosa o llamada nueva normalidad aquí en México, donde cada semana nos dicen que es la que sigue, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día esto realmente pase a naranja y empiece a haber una cierta evolución. Pero ¿cómo crees que esto vaya a evolucionar? Desde tu óptica, ¿cómo lo visualizas? Alex, es sin duda un tema que nos ocupa hasta Pfizer a nivel global, te digo. Por supuesto que hay regiones que están más adelantadas como China, Europa está empezando ahí, nosotros en Latinoamérica estamos en el proceso de imaginar cómo va a ser. Como te decía, nuestra prioridad es proteger a nuestros colegas y sus familias y a la población en general. Por eso estamos tomando todas las medidas que sean necesarias para el regreso a la nueva normalidad de una manera paulatina, ordenada y segura, por supuesto siguiendo todos los protocolos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y locales, pero también tenemos protocolos globales de Pfizer que son bien estrictos al respecto. Al ser una empresa esencial, como les decía, nosotros no hemos detenido en ningún momento nuestra producción para asegurar que los medicamentos lleguen a los pacientes, por lo cual que tuvimos que adaptarnos de inmediato a la situación para atender esta demanda y nuestros colaboradores en la planta de Toluca desde el día 1 siguieron yendo a trabajar para lograr que esto ocurra. Es importante también mencionar que nuestros compromisos con México no han cambiado a pesar de esta situación. Desde el principio de año teníamos en nuestros planes invertir 25 millones de dólares y estamos en ese proceso, tanto en investigación clínica. Les comento que bueno, México es uno de los lugares donde se hacen el 11% de los estudios clínicos que hace Pfizer a nivel global, lo ocurren aquí en este país. También la inversión de estos 25 millones de dólares es para destinada a la renovación de nuestras líneas de producción de nuestra planta en Toluca, en educación médica continua, entre otros rubros. También el continuar fortaleciendo la investigación científica, generar más empleos y apoyar programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Acá hicimos un convenio con la Universidad Anáhuac, estamos ansiosos de poner en marcha ni bien podamos regresar. Y bueno, sin duda la pandemia ha puesto al mundo frente a un escenario económico y social complejo y México no es la excepción en este sentido. Pero bueno, en Pfizer estamos convencidos que hoy más que nunca en forma colaborativa, tanto todos juntos, la industria, el gobierno, la comunidad médica y la sociedad, tenemos que trabajar todos juntos para proteger las vidas, para resguardar el empleo tan necesario, preservar la estabilidad financiera y apoyar a las familias mexicanas. Me gusta oír, como bien dice Adrián, tanta congruencia y sobre todo la cantidad de frentes abiertos que de pronto pueden tener en una empresa con una visión desde lo global hacia lo particular. La verdad es que pues no queda más que decirte que felicidades. Está padrísimo, me encanta. Tony, quería retomar un poco lo que decía Adriano, porque a mí también me llama mucho la atención, de verdad, este tema de la colaboración de ustedes en la industria. Uno tiene el paradigma, no sé si es un paradigma o en parte es una realidad, que las empresas farmacéuticas como que cuidan mucho su propiedad intelectual y el R&D, lo que están invirtiendo, etcétera, etcétera. Y lo que se ve oyéndote y lo que hemos visto
en las noticias es que se están uniendo, ¿no? Y que están compartiendo, pues ya decías, desde posibles soluciones, la ciencia que se está desarrollando, la capacidad de manufactura. Entonces, me parece realmente de llamar la atención, particularmente en esta industria. Creo que estamos muy acostumbrados en casi todas las industrias a competir, ¿no? A ganar participación de mercado y a ver cómo somos mejores que la competencia. Entonces, veo ahí un cambio bien profundo en los paradigmas. A ver si nos platicas un poquito más de eso. Y también, pregunta relacionada, es una transformación evidentemente profunda. ¿Y qué retos internos estás viendo tú conforme llegas a esta posición internamente hacia Pfizer de cara a esta transformación que se está viviendo? ¿Qué retos son los que estás percibiendo, estás viendo? Yo entiendo que todavía remoto y tienes que llegar y aterrizar acá, pero seguramente ya estás viendo algunos retos internamente para esta transformación. Bueno, Juan, como bien decías, y les decía yo desde en distintos ejemplos, la colaboración que hay en la industria farmacéutica, creo que hay sobrados ejemplos, pero digamos, hoy en día, lo ha dicho nuestro CEO en todos los foros en los que ha participado, digamos, que hay como tres prioridades básicas respecto al tema de la vacuna, que es la velocidad, la seguridad y la disponibilidad, ¿no? Estamos todos trabajando en forma conjunta para asegurarnos de tener un tratamiento lo antes posible. Hemos visto los estragos económicos que ha hecho esta pandemia a nivel global, ¿no? Y cómo el poder regresar a la normalidad requiere de tener una vacuna o un tratamiento. Entonces estamos todos en conjunto trabajando para tenerlo lo antes posible, para asegurar que lo que traigamos sea seguro para las personas y que cuando esté disponible en la cantidad que se necesite para todas las personas y las regiones que más lo necesiten. Puntualmente, respecto a los retos de esta transformación, bueno, sí te decía que en abril tomé este rol y si bien estamos trabajando todos remotos, estamos todos súper enfocados en lograr nuestros objetivos, creo que el reto más grande es la forma en la que la población se va a adaptar a la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué significa esto de la nueva normalidad? Probablemente la forma en la que hoy se consume no va a ser la misma después de que se levante la emergencia sanitaria por COVID. Puede ser que haya un nuevo modelo de oferta y demanda, la realidad es que las reglas del juego no están tan claras, pero sin duda creo que esta es una oportunidad también para adaptarnos mejor al mercado, ¿no? Afortunadamente desde Pfizer, desde antes de la pandemia, ya habíamos tenido esta reflexión y teníamos claro que el futuro nos exigía ser más creativos para entender mejor las preferencias de nuestros pacientes, esto que se llama el patient's journey, de manera que pudiéramos satisfacer de una manera más ágil las necesidades de salud. O de esa manera que nos replanteamos desde antes cómo debíamos realizar este cambio interno en la organización y nos enfocamos en cuatro imperativos estratégicos, que es potenciar el talento de nuestra gente, continuar ofreciendo esta investigación y desarrollo de primer nivel, liderar la conversación en salud, transformar nuestro modelo comercial y sobre todo lo que aún más nos ocupa en el día de hoy, nos habíamos enfocado en liderar la carrera digital, ¿no? Entonces veníamos preparándonos para este desafío sin saber, por supuesto que venía la pandemia, pero veníamos trabajando en el sentido de liderar la carrera digital. Nos preparamos para atender los canales tradicionales, pero sobre todo para incrementar nuestra capacidad y experiencia en el entorno digital, donde, bueno, ha habido un importante repunte, como todos sabemos, en el comercio electrónico, en las aplicaciones móviles, y por supuesto también las consultas médicas por telemedicina. El aislamiento social provocado por la pandemia también cambió los hábitos de las personas respecto al consumo de medios. Vimos un incremento sustancial en la búsqueda de información médica, soluciones terapéuticas y recomendaciones a través de internet y las redes sociales. Creemos que más que nunca las audiencias hoy en día son demandantes y exigen respuestas que sean creíbles en sus contenidos y creemos que las empresas que brinden esta información confiable y segura van a ser seguramente las que después del periodo de cuarentena sean las más valoradas por las personas y los consumidores, ¿no? En este sentido, bueno, nuestra misión en Pfizer está formada por poner en el centro a las personas y esto nos favoreció para trabajar de una manera más rápida
y sencilla, potenciando los resultados de salud en toda la cadena de valor. Estas experiencias de la digitalización abarcan desde el comienzo del proceso de la industria farmacéutica, la investigación y desarrollo, que incluyen también la participación de los pacientes en protocolos de investigación clínica, hasta la puesta en marcha de plataformas digitales y aplicaciones para acompañar a los pacientes durante su tratamiento. Tenemos dos ejemplos claros implementados en Pfizer México de estas plataformas digitales. Una se llama Living With, que es para ayudar a las personas que viven con cáncer y su familia. Hoy en día, como hablábamos, son población vulnerable y de alto riesgo en el caso de COVID. En esta aplicación lo que pueden hacer es llevar desde un registro del ejercicio que realizan, las horas de sueño, preparar sus citas con el médico, almacenar documentos importantes y también documentar el estado de ánimo en el que se encuentran, y de este modo pueden tener un conocimiento sobre las variaciones de su comportamiento físico y anímico y las situaciones que emocionalmente los están afectando. Otro ejemplo es una plataforma digital que también lanzamos en México, que se llama Mis Vacunas México, que lo que permite es llevar un correcto control y seguimiento de la inmunización, tanto para los niños como los adultos. Es una aplicación que ofrece la posibilidad de completar el esquema integral de inmunización recomendado por la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Todo esto muestra el empoderamiento de las personas respecto a su salud. Creo que eso ha sido un gran cambio que estamos viendo, y cómo cambia el proceso mediante el cual adquieren un mayor control sobre las decisiones y las acciones que afectan su bienestar. Hemos hecho un cambio significativo en la interacción de los representantes médicos con los profesionales de la salud, con los médicos, que ha pasado a ser 100% digital a raíz de esta pandemia, y creemos que seguramente en el futuro vamos a convivir con un modelo híbrido donde va a continuar la interacción en persona entre el representante médico y el médico, pero también seguramente reforzado con estas herramientas donde podamos continuar, como por ejemplo la educación médica continua con webinars, que permite llegar a médicos alrededor de todo el mundo y en zonas súper remotas y poder dar este servicio. Así que estos son distintos ejemplos de cómo nos fuimos transformando y cómo creemos que va a ser el regreso a la nueva normalidad y va a cambiar la forma de hacer negocios para nosotros y la industria en general. Es increíble la revolución digital, cómo toca todas las áreas, ¿no? Y cómo acelera las cosas. Y antes de soltar esta pregunta para seguir adelante, a mí siempre me ha llamado un poco la atención cómo acelera la tecnología y a veces se puede generar el sentimiento de que cada vez más las personas estamos al servicio de los sistemas y de la tecnología, o dependemos más de la tecnología, ¿no? Y me gustaría escuchar tu punto de vista. No sé, yo siento que la otra forma de verlo es que los sistemas se ponen al servicio de la gente, ¿no? Entonces creo que un poco la pregunta es, ¿cuál es el impacto en la cultura, en las personas que tiene esta transformación digital tan fuerte? No es un tema nada más de la tecnología y el software y la información, sino es un tema también humano, ¿no? De la cultura. Me gustaría oír tu en ese respecto, Connie, porque se ve que se está viviendo una transformación digital muy profunda y muy acelerada, muy rápido, ¿no? Sí, sin dudas, si yo lo llevo a nuestro caso en la industria farmacéutica, la transformación digital trae beneficios impensados, ¿no? El hecho, como te decía, de empezar a utilizarlos desde la investigación y desarrollo, que acelera los procesos de investigación y desarrollo, los protocolos clínicos de los pacientes que participan en los estudios clínicos, es decir, la posibilidad, y ahora esto que te decía, ¿no? Está la vacuna del COVID, a usar una tecnología innovadora que permite pensar que tradicionalmente el desarrollo de una vacuna puede llevar de 7 a 10 años, y en este caso estamos hablando de algo que comenzó este año, que podría estar disponible en octubre de este año. Y eso sería impensado e inlograble. Por supuesto que el talento de las personas expertos tiene mucho que ver, pero sería imposible si no tuvieran el apoyo de la tecnología. Así que sin dudas, la tecnología bien aplicada al servicio de la humanidad trae grandes ventajas.
Oye, a mí me gustaría, ya que tocaron el tema de cultura, y evidentemente el tema de la casa y los especialistas aquí somos promotores de la cultura, y no podemos dejar pasar que ustedes este año han sido los primeros lugares en términos de cultura. Entonces, a mí me gustaría, retomando también un poco lo que decías de un líder no está solo. Entonces, me imagino tú tomando un rol dentro de una compañía que te cobija con una cultura tan fuerte como es la de Pfizer. Si nos pudieras contar qué tan relevante es, porque nosotros somos promotores y a veces a algunos líderes nos cuesta trabajo convencerlos de la importancia que tiene la cultura, sobre todo en temas de crisis, que ahora vemos que las empresas culturalmente poderosas son las que mejor están saliendo adelante, las que mejor están capitalizando las oportunidades que brinda esta crisis. Entonces, si nos puedes contar un poco eso, cómo te sientes cobijada tú por la cultura y algún ejemplo, algo que te haya en esta crisis, que hayas podido vivir a través de la cultura que ustedes manejan. Adrián, tocaste un tema que es clave para nosotros en Pfizer, la cultura organizacional, ¿no? El otro día comentábamos con el equipo, ¿no? La cultura es lo que todos hacemos todos los días dentro de la organización, no es algo que viene el CEO o el board a decirnos que tiene que ser, es lo que hacemos todos los días, entre todos construimos cultura. En Pfizer nos hemos caracterizado siempre por esto, uno de los imperativos estratégicos que te contaba, de potencializar el talento de nuestra gente. Esto es promoviendo ambientes de trabajo que impulsen el desarrollo profesional y también fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En este escenario, por supuesto, no es la excepción. La pandemia nos dio la oportunidad de afianzar nuestros valores más que nunca. Nosotros en Pfizer tenemos 4 valores, que son el coraje, la excelencia, la equidad y la alegría. En el coraje, sin duda, se habla sobre la comunicación de manera abierta, esto de hablar y decir lo que en forma transparente lo que pensamos, y también desafiar el status quo. Imagínate, súper relevante, como te decía al inicio, el mantener una comunicación abierta y estar conectados, y desafiar el status quo en un momento en el que todas las reglas cambian y nos enfrentamos ante nuevas situaciones. La excelencia habla de enfocarnos en lo importante, que también te mencionaba, ¿no? Esto de que la urgencia de la pandemia no nos desenfoque de lo importante y la gran responsabilidad que tenemos en Pfizer con los pacientes. La equidad, que como te decía al principio, es uno de nuestros valores claves, esto de todos merecemos ser escuchados, merecemos ser vistos, ser inclusivos, y también habla la equidad sobre actuar con integridad, que es sumamente importante siempre y más en momentos de crisis. Y por último, el valor de la alegría, como les contaba, que habla del orgullo que sentimos, por supuesto, de trabajar en una compañía como Pfizer, y también de reconocernos unos a otros y nuestros logros, ¿no? En estos momentos de tanta exigencia, estrés, es sumamente importante mantener también el valor de la alegría para mantener la motivación y el espíritu de todo el equipo. Así que todos estos, el ejercicio de estos valores de Pfizer en momentos de crisis han sido claves y siguen siendo claves para seguir con nuestros objetivos, tanto la misión de desarrollar una vacuna contra el COVID, como también seguir creando innovaciones para cambiar la vida de nuestros pacientes. La verdad es que la plática ha sido súper enriquecedora en muchos sentidos. Y la verdad es que es muy bueno siempre dar a conocer la parte humana de las farmacéuticas, y creo que a través de ti hemos conocido muchos puntos por lo menos en mi caso yo desconocía. Y bueno, pues te agradezco mucho el comentario, y ahora veo que también detrás de estas grandes empresas está la gente, ¿no? Siempre está la gente. Hablamos mucho ahorita de cultura, hablamos de cambio, hablamos de resiliencia, hablamos de valores. Hablemos un poco del líder de Pfizer, bueno, la líder de Pfizer, ¿no? Viene una pandemia, nos agarra con los dedos en la puerta a todos, entonces todo el mundo se tuvo que mover, ¿no? Algunas empresas, hablo de las chiquitas, ¿no? Tuvieron que ver que el restaurante tuvo que bajar cortina y entonces vámonos a subirnos a las motos a entregar comida. Pfizer tuvo que hacer todo un tema ahí de puntos para también no parar las plantas y no detener la producción y demás. Cada una ha tenido que cambiar y hacer diferentes pivoteos en su estrategia. Pero en el caso tuyo, muy específicamente de líder, ¿qué has tenido que cambiar como líder a raíz de esto, tanto en ti como persona, como en tu manera de liderar a grandes equipos?
Gracias, Alex, por la pregunta. Bueno, voy a hacer a sonar a disco rayado. Seguramente creo que habilidades como la empatía, la resiliencia y la visión a largo plazo, ¿no? Son fundamentales. Sin duda, en nuestro caso, te diría, facilita el liderazgo el tener un propósito tan inspirador, lo que nos permite que sea súper tangible en momentos como los que estamos viviendo, esta inspiración, este propósito y esta misión que tenemos en una compañía como Pfizer, y nos permite y me permite, de hecho me ocurre, me levanto todos los días con una dosis extra de energía y pasión por lo que hacemos. Sumamente importante estar conectada con el equipo, aún más en esta situación en la que todos estamos en forma remota. Les decía al principio, antes de que comenzáramos la sesión, qué increíble de que uno se siente conectado, ¿no? A pesar de que no estamos trabajando en persona, creo que lo estamos logrando, a pesar de la distancia física. Transmitirles en este momento, y eso es de mí a mis equipos, pero viene en todos los niveles de Pfizer, que la prioridad es que ellos y sus familias estén bien. Creo que esa es la prioridad número uno en los días que corren. Más que nunca creo que el priorizar es fundamental, y priorizar desde el punto de vista también personal, ¿no? Todos estamos en nuestras casas con nuestras familias y probablemente con prioridades que compiten con el trabajo, y está bien, digamos. Dedícate a tu familia y a estar bien primero para poder después hacer tu tarea, cumplir con los objetivos. Creo que, como les decía, priorizar es fundamental porque convivimos con urgencias en forma permanente. Pero bueno, no perder el foco en lo que es importante, creo que es clave para cumplir con el propósito. También la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio creo que son claves en estos momentos. Sin dudas, la parte humana como líder, todas estas características que te estoy describiendo, tienen que estar siempre presentes. Como le decía en un momento, un buen líder siempre es necesario en una organización, aún más en tiempos de crisis. Creo que nos hace todo el tiempo reevaluar estas habilidades y estar seguros que estamos apoyando a nuestros equipos en estos momentos. Oye, me surge otra pregunta, derivada justo de esta, que es... Hablabas ahorita de tú eres el soporte de todo el equipo a través de una serie de competencias, y esto ha logrado pues que las cosas sigan su curso y su trayecto. ¿Y Connie en qué se apoya? Esa sería la gran pregunta. ¿Cuál es el soporte de Connie en un momento de crisis como la que estamos viviendo tan grande? Mi marido levantaría, mi esposo levantaría la mano. creo que sí, sin dudas. Te diría, desde lo personal, por supuesto, mi familia es un gran apoyo, pero tanto en lo personal como en lo profesional, el orgullo de trabajar en una compañía como Pfizer y la motivación de que sea tan tangible la posibilidad que tenemos de hacer una diferencia en la vida de las personas. Yo lo vivo en forma permanente desde que comencé a trabajar en esta compañía en los últimos 12 años, y hoy más que nunca, ¿no? Eso también... Es un gran apoyo y como te decía hace un ratito, sin duda me da la dosis extra de energía y pasión en lo que hago. Así que es una combinación, por supuesto, en la parte personal, saber que mi familia, como digo yo, con los colaboradores, por supuesto, yo soy una colaboradora de Pfizer y lo vivo en carne propia. El bienestar ha cambiado la perspectiva de que es importante, ¿no? El bienestar de nuestra familia se ha convertido en la prioridad número uno, y nos damos cuenta de qué tan importante es. Eso para mí, sumamente importante, saber que mi familia está bien, está cuidada, es sin duda un gran apoyo, y trabajar en una compañía como Pfizer, ¿qué más te puedo decir, ¿no? Con todo lo que estuve compartiendo con ustedes, este orgullo y esta motivación de poder impactar la vida de las personas, sin duda es un gran apoyo para poder seguir adelante en momentos complicados. Es casi como si el propósito de Pfizer fuera ahora el propósito de la humanidad, ¿no? O sea, está curioso, pero creo que esto que dices del cuidado de la familia, la salud, en este momento la pandemia, pues casi que el propósito de ustedes se alineó completamente con el propósito que tenemos todos de alguna manera, ¿no? Qué impresionante.
Alex, no sé si nos da tiempo de otra vuelta de preguntas, porque veo que estamos a 5 minutos y nos pasamos por un par, creo que no pasa nada. Vamos a la última pregunta para ya cerrar este ciclo y esta conversación tan rica, la verdad. Oye, Connie, nosotros hemos visto, y ahorita digo, se ha hablado mucho de la tecnología, de estos procesos, del trabajo remoto y demás. No me gustaría dejar pasar la oportunidad en una empresa como la de ustedes, donde tienes muchos procesos, donde no todo puede ser remoto, porque esa ha sido como a lo que nos estamos enfrentando. La gente nos pregunta, oye, pues sí hay muchas posiciones que es muy fácil mandarlas a sus casas y en muchos casos hasta más eficiente resulta, ¿no? Ahora está viendo esquemas flexibles de venir 2 veces a la oficina y 3 días no, y ayuda mucho a la parte de balance vida y trabajo, ¿no? ¿Cómo afrontas o qué ha pensado Pfizer en estas, todas las personas de planta, sobre todo procesos productivos o visitantes médicos, me puedo imaginar a lo mejor, que de pronto no pueden hacer esto tan fácil de remoto? ¿Qué apoyo, qué soporte? Porque de repente esa gente voltea como diciendo, bueno, ¿y nosotros, para nosotros qué, no? ¿Quién nos va a apoyar? Sí, Adrián, ahí te hago una diferenciación. Incluso representantes médicos, por eso esto de liderar la carrera digital ha sido clave, porque se han convertido 100% digital. Todos están en sus casas, interactuando con los médicos de manera digital a través de videoconferencias y webinars. Pero sí, como mencionaste, sin dudas, nuestros colaboradores que trabajan en la planta no se pueden producir medicamentos en forma remota, ¿no? La maquinaria y los procesos de control de calidad hay que hacerlos en persona en el site, y por supuesto ahí lo que hicimos fue implementar todas las medidas de seguridad sanitarias indicadas por las autoridades, además de reforzar en la planta de Toluca el control sanitario. Tenemos protocolos estrictos que se siguen a nivel global. Imagínate la importancia que tiene para Pfizer a nivel global de asegurar que sea sostenible, que no haya interrupción en el abastecimiento de medicamentos. Se han implementado protocolos súper estrictos para asegurar la continuidad del abastecimiento de medicamentos. Te puedo dar un ejemplo, que hemos, por supuesto, delimitado espacios de trabajo para asegurar la sana distancia entre los colaboradores, y monitoreamos constantemente la salud de los colegas a través de nuestro personal médico. Eso en cuanto al personal de planta, y también en los lugares donde hay que sites de investigación científica, también ha ocurrido que los científicos han tenido que ir a sus lugares de trabajo, pero básicamente en los casos en los que no se puede implementar el trabajo en casa, asegurar de tener los protocolos de seguridad establecidos para cuidarlos y cuidarnos entre todos. Tenemos a Arturo Graue, que quería platicar. Bueno, más bien hacer algún comentario, alguna pregunta. Entonces me gustaría escucharlo de viva voz, si no tienen inconveniente. Gracias, Connie. Muy, muy interesante todo lo que nos has platicado. La verdad, el tema yo veo de hablar con propósito, objetivo, valores, etcétera, es fundamental. ¿Qué estrategias están haciendo para reforzar todo esto con el equipo de Pfizer? Para reforzar lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Sí, visión, sí. Es en forma permanente, ¿no? Como les decía en un principio, la cultura no es algo que se impone de arriba hacia abajo, no es algo de lo que se habla una vez en un workshop y se deja de lado. Es lo que si la cultura no permea hasta todos los niveles de la organización, no es la cultura de la organización, sino que es un algo que uno quiere lograr sin que sea algo tan... En forma permanente trabajamos en Pfizer sobre, como te decía, tenemos un propósito bien claro de innovaciones para cambiar la vida de los pacientes. Ese es nuestro propósito. Tenemos una aspiración que es lanzar 25 productos para el 20, medicamentos para el 2025. De hecho, en este momento tenemos 91 medicamentos en el pipeline de Pfizer, que es algo histórico en la historia de la compañía. Y después tenemos estos pilares estratégicos que les mencionaba, de potencializar el talento de nuestra gente, de seguir entregando ciencia de primer nivel, de liderar la conversación en salud, transformar nuestro modelo comercial y liderar la carrera digital. Y después tenemos los valores, estos valores que
desde el día que los presentaron a todos nos resonaron mucho en la organización, en los valores de coraje, de excelencia, alegría y de equidad, y en forma permanente todo lo que hacemos lo relacionamos con nuestros valores, ¿no? Está sumamente correlacionado el valor con la tarea que hacemos todos los días en Pfizer, y a eso concluye la cultura de la compañía, ¿no? Lo que vivimos todos los días, lo que hacemos todos los días, todos los colegas de Pfizer alrededor del mundo, es lo que hace la cultura de Pfizer tan fuerte. Y hay una absoluta alineación y congruencia entre lo que se dice y lo que se hace a todos los niveles de organización. Yo creo que eso también es sumamente importante para generar credibilidad, ¿no? Si uno ve que los líderes dicen una cosa, pero se comportan de una manera distinta, es muy difícil que la cultura se construya en algo fuerte en la compañía. Así que creo que también esa es otra de las cosas que destaco muchísimo en el liderazgo a nivel global y regional en Pfizer, la congruencia de los actos con lo que decimos. Es decir, yo lo veo en forma permanente, la preocupación genuina de que todos nuestros colegas estén sanos y bien, y en cada momento que tenemos una llamada regional es el primer tema que se toca, ¿no? De cómo están, si hay situaciones que tenemos que atender. Así que ese es un ejemplo de esta congruencia, que es lo que va construyendo la cultura tan fuerte en nuestra compañía. Connie, estamos sobre tiempo. Me parece que vamos a compartir un slide, aquí lo pueden ver en pantalla, con las redes sociales de Pfizer. Un poco la idea es, bueno, seguramente de aquí surgirían inquietudes y surgirían comentarios de toda índole. Entonces, ahí están las redes sociales donde pueden ustedes conectar directamente con la empresa, a través de nosotros también. Más al ratito vamos a ver el tema de nuestras redes. Y si están de acuerdo, vamos a la ronda de comentarios finales ya para poder terminar. Connie, pues un verdadero placer, un honor conocerte. Bienvenida a México anticipadamente. Espero que llegues por acá muy pronto. Espero que la transformación del mate al ponche o al atole sea también smooth. Mucha suerte en la transformación que está viviendo Pfizer en este momento, y felicidades por ese sentido de propósito que se te ve, que se siente, que se ve que está permeado en todos los colaboradores de Pfizer en este momento en el que todos lo necesitamos. Y gracias también por esa colaboración de toda la industria para sacarnos adelante. Muchas gracias. Pues, igualmente, bienvenida a México virtualmente, y no porque sea a través de este medio, sino porque todavía no estás acá tampoco, pero bienvenida. Ojalá que pronto ya te tengamos acá en el país y te podamos saludar presencialmente, personalmente. Agradecerte mucho, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, yo creo que para todos por acá, como la primer CEO de la Unidad de México. Entonces, felicidades por eso también. Felicidades por el primer lugar y bueno, pues mucho gusto. Gracias. Gracias, Adrián. Connie, no me queda más que agradecer, leer algunos comentarios de la gente. Felicitaciones, Enrique López, extraordinaria plática, gracias por compartirnos la visión. La verdad es que estamos realmente todos muy, muy contentos de todo lo que nos has venido platicando en esta hora, que ha sido por demás enriquecedora. Y preguntarte ya para el cierre, pues cómo te has sentido en esta charla, y comentarios finales antes de despedirnos. Gracias, Alex. Gracias por la invitación a Top Company. Me he sentido súper, súper cómoda. La verdad que creo que ha sido una charla, bueno, desde mi punto de vista me ha gustado mucho compartir con ustedes todas estas novedades que tenemos en Pfizer, así que gracias por todas las preguntas y por la empatía en la conversación. Me gustaría despedirme con el mensaje de este propósito que les decía de innovaciones significativas para cambiar la vida de los pacientes que tenemos en Pfizer, y nuestro objetivo de impactar a 5 millones de pacientes mexicanos este año con nuestros medicamentos. Y bueno, como lo hemos hecho hasta ahora, en Pfizer vamos a seguir colaborando con los distintos actores claves de la sociedad para que las mejores alternativas terapéuticas lleguen a más mexicanos, y también apoyando al gobierno al regreso a
a la nueva normalidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias a ti y esperamos verte por acá muy, muy pronto. Y como dice Juan, que la transición en todo sentido sea lo más soft posible. Amigos, llegamos al final de nuestro 20, este vigésimo webinar, ya llegamos al número 20. En pantalla, como siempre, en nuestras redes sociales para que nos sigan en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Ahí van a estar las invitaciones para los siguientes webinars. Y listos para platicar de otra industria completamente diferente. Vámonos más al tema del gas. El próximo jueves, 5 de la tarde, a la misma hora, mismo canal, y por aquí nos vemos. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Bye.